lived up to his responsibilities, so we will. Leaves no doubt that the Iraqi regime continues to possess and conceal some of the most lethal weapons ever used. And we will die in Iraq. Consequences of Saddam Hussein's continued refusal to disarm will be very, very real. Entonces viene el 11 de septiembre que les sirve de marco perfecto. Es por eso que hay teóricos y analistas que sostienen que más que ser un ataque externo, pudo haber sido parte de una conspiración interna que abre la puerta para que este grupo en el poder planetario, pueda emprender esta reorganización y redefinición de fronteras, de relaciones internacionales. Y la embestida es brutal. Primero, contra un país débil, que no representaba ninguna amenaza ni ninguna presencia en el mundo, que fue Afganistán, con el pretexto de perseguir a Osama Bin Laden. Y después viene la redefinición de fronteras en el Medio Oriente, con dos objetivos. Por una parte, el control del petróleo, y por otra parte, permitir también la expansión, limpiar de obstáculos, de enemigos, también al poder sionista en Israel, que tiene esta relación simbiótica de dependencia mutua con Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí el eslabón más débil era el régimen de Saddam Hussein. Por una parte, el interés petrolero, los yacimientos importantísimos, se dice que son los más grandes del mundo, no explorados, y controlar esta fuente de energía era fundamental. De pronto pareció repentino, en cierto sentido, el nuevo interés de Estados Unidos respecto a Irak, después de haber pasado tanto tiempo de esa especie de diplomacia congelada. Ahí es en donde viene la larga lista de interpretaciones posibles del trasfondo final que pudo haber tenido George Bush para llevar a cabo esta ocupación en relación al tema de Irak. Y bueno, pues aparece el tema del petróleo, aparece también el tema de una necesaria legitimidad del presidente Bush frente a la tragedia que ocurrió con las Torres Gemelas, el acto criminal que hizo que se perdieran muchas vidas, y la urgencia del presidente de los Estados Unidos de encontrar una respuesta medianamente convincente, por lo menos a los ojos de su propia población. Y bueno, pues la elegida fue Irak. En ese sentido, las interpretaciones son claramente muy contrarias, los que piensan que fue, en cierto sentido, inventada la circunstancia o sobredimensionada la circunstancia para ser utilizada como lo hizo George Bush, por cierto, con fantásticos resultados para él, porque la popularidad del presidente Bush es muy alta y probablemente pudiéramos ver una reelección a partir de lo que hizo justamente con la guerra de Irak, con una controversia internacional muy fuerte, pero da la impresión de que se contaron dos películas y la que se contó internamente en los Estados Unidos, por lo menos hasta el momento, le ha sido muy benéfica al presidente Bush. Esta no es una guerra de un pueblo contra otro pueblo. No es una guerra de resistencia o de independencia o de lucha por la dignidad de un pueblo. No es la guerra siquiera del pueblo de Estados Unidos. No es la guerra del pueblo de Gran Bretaña, ni del pueblo de Italia, ni del pueblo de Francia, ni del pueblo de Turquía.
la guerra de un puñado de gobernantes coludidos con un puñado de consorcios transnacionales que quieren apoderarse de la mayor reserva de hidrocarburos del planeta. Para ello buscan justificaciones que les permitan emprender una guerra injustificable. No podemos apoyar esa guerra. Tenemos que decir no a esa guerra, no a nuestro nombre. Concepto que va en contra categóricamente de lo que había sido la apuesta del mundo, más preventiva, más disuasiva para enfrentar los conflictos internacionales, y de un plumazo el concepto cambió y de un plumazo hizo un viraje espectacular, dramáticamente espectacular, hacia algo que es aberrante, preocupante, peligroso y que nos puede llevar a escenarios absolutamente inimaginables si este mundo no encuentra la manera de poner un remedio y regresar a criterios mucho más sensatos, mucho más adecuados para lo que significa la complejidad de las relaciones internacionales. La guerra preventiva, pues espero que no haya llegado para quedarse como concepto diplomático, pero por lo pronto la superpotencia que ha hecho valer ese concepto con toda contundencia con esta actuación de Irak, pues no parece muy decidida a cambiar de discurso, y ya sabemos que en este caso las palabras y el discurso sí se traducen en acciones específicas. La comunidad internacional, y ese fue quizás el cálculo que no sé si les falló, pero bueno, no encajó la pieza perfectamente como se pretendía, no se doblegó a la mentira. Encabezados por Francia, los otros miembros del Consejo de Seguridad siguieron insistiendo de que no había razón para lanzar un ataque contra Irak porque no estaba demostrado este tema de las armas de destrucción masiva. Y a final de cuentas se entabló una esgrima diplomática que Estados Unidos perdió, y al perderla decidió saltarse las trancas de las Naciones Unidas y avanzar con su proyecto de guerra de agresión, porque eso es lo que le interesaba, eso es lo que estaba en función de su proyecto mayor. En ella, y porque finalmente es una forma que no deberíamos de dejar proceder para resolver las diferencias, y mucho menos para acrecentar los negocios de unos cuantos, principalmente concentrados en Estados Unidos. Bueno, en general, toda guerra es un acto de barbarie, justamente es todo aquello contra lo que estamos, pero además esta guerra en particular es una guerra especialmente inaceptable, porque es estrictamente una guerra imperial, es una guerra de libre comercio, es una guerra por el petróleo. Las razones que argumentan Bush y Colin Powell para lanzar esta ofensiva sobre Irak son absolutamente inaceptables. No han demostrado que Irak posee armas de destrucción masiva, quien sí las tiene es Estados Unidos. Ciertamente Saddam es un tirano, pero no van a resolver el asunto de la tiranía de Saddam masacrando a los iraquíes. Y finalmente el trasfondo de la guerra es muy claro, es el petróleo.
Irak tiene el segundo yacimiento de petróleo más importante del mundo y es por eso que Estados Unidos está interviniendo. Y esto además es tanto más siniestro, puesto que los principales personeros del gabinete de Bush, Bush incluido Dick Cheney y Condoleezza Rice, todos han formado parte de los, todos han trabajado para los grandes monopolios petroleros estadounidenses. Pues lo que habría que pedir básicamente es que se desarme para Estados Unidos, porque eso es la verdadera amenaza mundial y es el verdadero terrorista mundial. Parece que Estados Unidos junto con Gran Bretaña, en todo caso lo hicieron por el papel de Gran Bretaña. Me parece que España jugó un lamentable papel de palera, un papel muy penoso, muy avergonzante para los españoles. Así se lo dijeron a Aznar, así lo dijeron por millones en las calles de España, en las muchísimas marchas de indignación en España. Pero bueno, Aznar jugó un papel realmente lamentable en ese sentido, en contra absolutamente de lo que su población estaba pensando. Buscando, viva bien no se sabe qué, si el apapacho de Bush, si suponer que España puede formar parte del grupo de los siete, que sería en todo caso un agregado en ese sentido, que se especula que podría haber sido una oferta de Bush en ese sentido, el tiempo lo dirá. Pero bueno, pues quedó una relación verdaderamente muy muy afectuosa de Bush hacia Aznar, pero creo que diplomáticamente un desastre para la propia España. Eso no se puede, eso no es una coalición. Una coalición realmente tiene que ser algo en donde las fuerzas que se involucren evidentemente tengan participaciones similares, decisiones compartidas, y aquí era la voz cantante y sus acompañantes. No hablemos más de lo que significa el resto de las otras naciones que presuntamente hicieron una coalición. Esta insistencia de Bush de hablar de una coalición, pues hablaba de la debilidad y de la falta de legitimidad justamente de las decisiones que estaba tomando. Fue acompañado por un grupo de países sin mayor peso específico dentro de la diplomacia internacional, las islas no sé qué, países muy pequeños con todo respeto para esos países, pero que no tienen ninguna incidencia en el ámbito internacional. Su peso es muy menor en términos de incidencia o influencia, y pues eso no era una coalición, era una caricatura de coalición. Era la superpotencia definiendo el mundo, la superpotencia determinando la ruta de esta sociedad multinacional que al final de cuentas son niños. Porque queremos la paz, porque una guerra en el Medio Oriente y particularmente en Irak puede tener consecuencias que ni siquiera nos imaginamos de destrucción en el mundo. Porque no estamos de acuerdo con Estados Unidos, sus afanes bélicos y sus pretensiones de apoderarse de los recursos naturales y del petróleo de todo el mundo. La paz es la única oportunidad que tenemos, es el único camino. Porque la guerra no es la forma de resolver los problemas. Nosotros estamos totalmente en contra de la guerra y nos parece un genocidio lo que se está pasando. Entonces es una protesta que esperamos que además sirva para que los norteamericanos dejen esta visión que tienen, porque históricamente lo que puede seguir de esto es que ellos quieran seguir ahora atacando y invadiendo cualquier país y con cualquier pretexto. Esperamos que esto que se está dando en todo el mundo, por cierto, de alguna manera cumpla este objetivo. Porque estoy indignado por la prepotencia, la insensibilidad absoluta, el atropello a los derechos humanos y la monstruosidad moral, legal y política del gobierno de Estados Unidos. Extraordinario en la historia contemporánea esta guerra, esta agresión, este ataque.
La forma como actuaron los medios también fue como un laboratorio. Yo creo que la conducta de los medios de comunicación va a ser objeto de estudio por mucho tiempo, porque fue un termómetro también de cómo el poder mediático puede ser utilizado como un arma más en la maquinaria de la guerra. Por una parte, yo creo que ahí hay que analizar los dos lados. Por una parte está la gran prensa comercial, mainstream, que cada vez más está corporativizada en grandes consorcios que no solamente se dedican a la industria de la comunicación, sino a otras industrias, entre otras la industria bélica. En el caso de las cadenas de televisión y de radio en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa, los dueños de los medios de comunicación, como dice Richard Kapuscinski, no son ya periodistas, son dueños de grandes consorcios, de poderosos consorcios, que forman parte también de esta punta de la pirámide del poder hegemónico mundial. Y ellos echaron a andar su parte de la maquinaria bélica. Por primera vez se ensayó de una manera así de extensiva este concepto del periodista incrustado, embedded, ¿no? En un momento del conflicto, cuando empezaron las hostilidades, la proporción de periodistas incrustados con las tropas de ocupación en relación a los periodistas que andaban en la región por cuenta propia fue de 9-1. La visión que se vendió, porque ahora el concepto ya no es la transmisión de noticias sino la venta de noticias, sobre el conflicto armado, fue mayoritariamente de periodistas que cada vez tienen menos claro cuál es el límite de su oficio con el de la misión militar en la que iban incrustados. Entonces se entabló el debate este de si los medios de comunicación norteamericanos estaban transmitiendo una guerra aséptica y sin dolor como un simple espectáculo. El debate existió, pero yo creo que a final de cuentas quienes ganaron fueron los grandes negociantes de las noticias, porque realmente el contrapunto a toda esta información, que fueron efectivamente medios importantes como el Independent, el Guardian, La Jornada y todas estas alternativas que ahora existen por suerte en el Internet y que permitían y que insistían en dar una visión de las cosas diferentes, finalmente no logró equilibrar, no logró formar el contrapeso necesario para poder incidir en la visión que se dio de los medios de comunicación. Es evidente y es clarísimo en las doctrinas militares, en las doctrinas geopolíticas, al empezar por las de Estados Unidos, que finalmente la cuestión de la dominación, como dicen, la global information dominance, está al centro de la construcción de la hegemonía mundial. Thank you.
mundo. Por el contrario, lo que se quiere es afianzar una nueva hegemonía sustentada en el poder militar y, por lo tanto, en el amedrentamiento y el crimen contra quienes no comparten sus designios. Es parte del patrón, nadie lo niega, pero bueno, también va muchísimo más allá, porque una vez también era muy importante ensayar la estrategia militar del terror, porque esto va a jugar en el futuro inmediato en las relaciones mundiales un papel importantísimo, porque se trata de gobernar con el terror. Que yo soy un ciudadano mexicano que está sumamente enojado, sumamente frustrado, porque una banda de asesinos que tienen su guarida en Washington están llevando a cabo acciones ilegales fuera de toda justificación para sacrificar un pueblo y además para llevar a cabo un movimiento para fortalecer su hegemonía. Entonces estoy muy enojado, muy fastidiado por esta situación y por eso estoy aquí, porque no creo que es totalmente injusto lo que se está haciendo. Y además, por lo que se ve también que se va a venir, ¿no? Porque se va a venir contra Cuba y cualquier otro país que a ellos se les antoje. No puedo dejar pasar, independientemente de lo que me dedique en la vida, que pasen cosas y que yo no diga de alguna manera que no estoy de acuerdo con esas cosas, ¿no? Y yo creo que a mí me enoja lo que sucede, como a todos supongo, por la muerte, por el dolor, por el rompimiento de las pocas reglas de derecho internacional que existen y por empujar a que nuestro gobierno no vaya a bajar la guardia porque vienen temas delicados. Está este y me preocupa ya ahorita cómo se está asomando el tema de Cuba de manera muy inquietante. En el suelo, pateado, vapuleado, totalmente a la deriva, que eso es lo peor, porque lo mucho que nos ha costado en el mundo en los últimos años, particularmente a partir del fin de la Guerra Fría, de las nuevas circunstancias geopolíticas, pues son elementos todavía muy frágiles, como se puede apreciar. La propia ONU es muy frágil, pero es lo único que tenemos, es lo único que hemos podido construir para medianamente tener una coexistencia multinacional ordenada bajo un cierto manto compartido de legalidades, ¿no? Y eso se fue a la basura, eso fue totalmente avasallado, y eso es lo peor que ha pasado en todo esto. La principal circunstancia damnificada es justamente la legalidad internacional, y eso el mundo, al final de cuentas, tiene que entenderlo a cabalidad, porque si no encontramos la manera de medianamente restituirle parte de ese valor, medianamente darle primeros auxilios a eso que acabó avasallado, pues no nos va a quedar más que ser testigos de lo que decida y determine una sola nación, por más superpotencia que lo sea. Ese es el principal reto del mundo hoy. ¿Cómo volver medianamente a rescatar esos de por sí frágiles hilos que teníamos para la coexistencia internacional? Es una tragedia. Una de las características del legado terrible de esta guerra de agresión fue la forma como fue quebrantado el derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente el uso de la fuerza para la solución de las controversias. Y en el caso de Irak, Estados Unidos trató de argumentar que era Irak el que estaba quebrantando la ley internacional. Dos meses que el Pentágono gobierna o desgobierna, pero tiene el control fáctico de esa nación, de Irak, no han encontrado una sola prueba para justificar
su causa inicial, que era la existencia de grandes fábricas de destrucción masiva. No las hay, no existen, pero no importa. A estas alturas, después de esa enorme demostración de fuerza que hizo Estados Unidos, nadie lo va a llamar a cuentas. Efectivamente, la fuerza de las opiniones públicas en el mundo no fueron suficientes como para volcar la decisión de Bush. Pero yo te podría contestar que me parece que también las cosas pueden avanzar de a veces subterráneamente hasta que la sociedad encuentre progresivamente los medios, perenice. No solamente medios para razonar, digamos, actuar en los momentos de crisis, pero para perenizar una participación de las opiniones públicas para volcar decisiones que no les son favorables a nivel de la justicia social. Todo el mundo se pregunta si valió la pena movilizarse en contra de la guerra. Son como expresiones que a final de cuentas no terminan en cuajar con un peso político, no se logran articular en organizaciones que pueden hacer un contrapunto o un contrapeso a las políticas bélicas. Yo no lo considero un fracaso, pero sí preocupa de que esos momentos se desmovilizan cuando finalmente ya cayó la desgracia, y me preocupa sobre todo que sí se está imponiendo en el colectivo imaginario de la gente de que todo esto fue un fracaso y de que no sirvió de nada. Es como todo esto que está creciendo ahora, como es todas estas expresiones de oposición y de insurgencia civil en sus distintas formas, desde el zapatismo, los globalifóbicos, los pacifistas. Es una conciencia que está creciendo de una conciencia de que el mundo no puede ser así, como este no puede ser el único destino, el pensamiento único no puede ser la única posibilidad de la humanidad. Yo creo que es una cosa que se está construyendo, pero muy lentamente, y sobre todo, pues, como son expresiones, es toda esta generación de hacer política fuera de los marcos de los partidos políticos, que están totalmente rebasados y que ya no sirven para esto, que no pueden dar cabida a todo esto, pero pues de tanta horizontalidad, digamos, pues se diluyen a la hora de la hora, ¿no? Entonces, pues, en todo caso queda la lección a aprender qué hacer para que toda esta energía que se volcó en contra de la guerra, algo quede, ahora que la guerra ya ocurrió y que las posibilidades de futuro son tan oscuras, qué hacer con toda esa energía. Algo se tiene que poder hacer, 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 algo se tiene que poder hacer.